Vamos a la palabra, quiero que se ponga de pie. Let's go to the word. Voy a estar hablando en esta mañana sobre lo que solo Dios puede edificar. Today I'll be speaking about what only God can edify. Y puede guardar. And keep. Lo que solo Dios. What only God puede edificar. Can edify. Y guardar. And keep. Salmo 127, del 1 al 2. Psalms 127, verse 1 through 2. Leemos la santa, poderosa, eterna palabra de Dios. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vamos al 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bendice esta palabra y santifícala en nuestros corazones, Señor, y habla nuestras vidas a través de ella. Que esta palabra pueda producir en nosotros el efecto por lo cual es dada y para lo cual es dada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso, Señor. Puede sentarse. You may be seated. Lo que el salmista expresa en este salmo. What the psalmist expresses in this psalm. Es que debemos depender de la bendición de Dios. Is that we should depend on the blessing of God. Y no de nuestros esfuerzos. And not on our own efforts. Para levantar una casa. To lift up a house. La casa tipifica todo lo que edificamos en esta vida. The house symbolizes everything we edify in this life. La casa representa. The house represents. Todo lo que edificamos en esta vida. Everything we edify in this life. Y es muy importante saber. And it's important to know. Bajo qué fundamento o cimiento edificamos. Under which foundation we are edifying. Claro está que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Cristo es el fundamento. It is clear that in the New Testament we're taught that Christ is the foundation. Que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. That Christ is the firm foundation. Y que es en Él en el que debemos edificarnos. And that on Him we should edify ourselves. De lo contrario, in the contrary, si no contamos con la bendición de Dios, if we don't count with the blessing of God, el respaldo de Dios, the backup of God, nos vamos a esforzar, we'll have efforts, en vano, in vain. Nos vamos a sentir exhaustos, we're going to be exhausted. Cansados de estar cansados. Tired of being tired. Cansados de la vida. Tired of life. Y no vamos a obtener, no vamos a lograr nada. And we won't obtain anything. La palabra vano significa falto de realidad. The word vain means a lack of reality. Constancia. Of stability. Algo vano es algo hueco. Something vain is something is hollow. Vacío. That's empty. Sin solidez alguna. Without any solidification. Aquí nos habla el salmista de los que se afanan honestamente. Here the psalmist speaks about those who get weary and rush. Bájeme un poquito el piano, hijo. Porque usted puede afanarse honestamente. Because you can start getting weary and worried honestly. Usted puede hacer cosas honestas, correctas. You can do things honestly. Por ejemplo, el trabajo dignifica al hombre. For example, the work makes man worthy. Pero si yo vivo nada más para trabajar, but if I live only to work, vivo afanado solamente para trabajar, I live worried only about my work, entonces en vano lo que hago. Then it's in vain what I do. Necesito contar con la bendición de Dios en todo lo que hago. I need to count with the blessing of God in everything that I do. ¿Alguien me está entendiendo? Does somebody understand me? Es por eso que el único que puede edificar la casa, nuestra vida y cada área de nuestra vida se llama Jehová. That's why the only one who can edify our life is God. No está basado en nuestro propio empeño, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestra inteligencia. It's not based on our intelligence, our efforts, our own strengths. Marcos capítulo 4 del 26 al 32 dice la palabra del Señor. Mark chapter 4 verse 26.
Decía además así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué significa esto, obispo? What does this mean, Bishop? Que en Dios siempre hay un tiempo. That in God there's always a time. Que cuando usted edifica en Dios, that when you edify in God, usted contará con una cosecha segura. You will count with a sure harvest. Cuando usted y yo contamos con la bendición de Dios, seguro que vamos a obtener una cosecha. When you and I count with the blessing of God, we're going to obtain the harvest. Seguro vamos a disfrutar del fruto que Dios ha establecido en nuestras vidas. We'll surely enjoy the fruit that God has established in our lives. Pero cuando lo que edificamos es en nuestro empeño, en nuestras fuerzas, but when we edify in our own strengths, es en vano. Then it's vain. No llegamos a ningún lugar. We won't reach anywhere. Menos que lo que hacemos esté dirigido por el Señor en nuestras propias fuerzas y empeño, confianza, es una pérdida de tiempo. Unless we're guided by God, whatever we do is a waste of our whole time. Obispo, pero se me acaba el tiempo. Bishop, but my time runs out. La gente que te dice, se me acaba el tiempo. People that say my time's running out. Ya tengo 40. I'm 40. Ya tengo 50. I'm 50. Yo quiero decirte, I want to tell you, que los tiempos son de Dios. That the times are of God. Yo quiero decirte que el sabio Salomón, I want to tell you that the wise man Solomon, nos enseña en el libro de Proverbios, shows us in Proverbs, que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Everything has its time. Hay tiempo para llorar, para reír, para disfrutar, para cosechar, para recoger la cosecha. En Dios siempre tendrás tu tiempo. Times to weep, times to rejoice, times to sow, and times to reap. Y lo que Dios te ha dicho que hará contigo antes que te vayas de esta tierra, lo vas a ver, lo vas a disfrutar, lo vas a experimentar, porque Dios no miente en lo que habla. And what God has told you that you'll do in this earth, he's going to do it, he's going to fulfill it, because God doesn't lie in what he speaks. Pero hay personas, hay cristianos que quieren ayudar a Dios. But there's people and Christians who want to help God. Quieren hacer lo que solo Dios puede hacer. They want to do what only God can do. Y se apresuran. And they rush. Y toman decisiones. And they make decisions. Se involucran en relaciones. They get themselves involved in relationships. Hacen pactos. They make pacts. Fuegos extraños. Strange fires. Que no son de Dios. That are not from God. Que no tienen la bendición de Dios. That do not have the blessing of God. Pero yo quiero que sea allá. But I want it to be now. Yo quiero que sea ese. I want it to be him. Yo quiero que seas de esa forma. I want you to be this way. Y no hay una aprobación de Dios. But there's no approval from God. Cuando eso pasa, when that happens, pierdes el tiempo. You lose time. Pierdes tu tiempo. You waste your time. Porque el único que puede edificar una relación, because only one who can edify a relationship, el único que puede edificar un matrimonio, the only one who can edify a marriage, el único que puede edificar una familia, the only one who can edify a family, se llama Dios. Is God. Se llama Jehová. Is the Lord. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. If the Lord doesn't edify the house, the ones who work on it work in vain. Es decir, que solo Dios puede edificar. So only God can edify. Solo con su bendición, only with his blessing, es que podemos obtener. Can we obtain? Y el tiempo, and the time, no es un factor, is not a factor, para detenerte, to stop you, en lo que Dios quiere hacer en tu vida, in what God wants to do in your life. De hecho, Dios usará el tiempo. In fact, God will use time. El tiempo es creado por Dios. Time is created by God. El crono, Dios lo creó. The chronos, God created. Antes que existieran todas las cosas, ya Dios era. Before everything existed, God was. Y Dios creó el tiempo. And God created time. Dios creó el cronos. God created chronos. Por lo tanto, él sabe tu tiempo. Therefore, he knows your time. Él conoce tu momento. He knows your moment. Él sabe el tiempo que tiene para ti. He knows the moment for you. Él sabe el tiempo. He knows the time. Tal vez tú dices, ¿cuándo, obispo? Maybe you say, when, pero quiero decirte, but let me tell que you, cuando llegue el tiempo, when the time comes, cuando llegue el momento de Dios para tu vida, when the moment of God arrives, vas a despegar, vas a salir, go out, vas a ser catapultado por la gloria de Dios, with the glory of God, por la bendición de Dios. Deja de distraerte tanto y pensando en el tiempo. Time, busca a Dios. Métete con Dios y dile, Señor, God, apresura tus tiempos, your time,
Yo estoy aquí para que apresures tu tiempo conmigo. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia, en esta mañana? Obispo, pero estoy soltera y el tiempo pasa. Bishop, but I'm alone and time's passing. Él no es cristiano. He's not Christian. Pero yo lo voy a convertir. But I'm gonna convert him. Y usted verá que sí. And you'll see. Aquí nadie convierte a nadie. Here nobody converts anybody. El único que convierte almas aquí es el Espíritu Santo. The only one who converts souls here is the Holy Spirit. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. The only one who convinces of sin is the Holy Spirit. Porque es mejor estar solo que mal acompañado. Because it's better to be single. No vaya a ser que te busques algo por tus propios medios. When you seek something through your own methods. Algo que tú construiste. Something you edified. O edificaste. Or you built. Pero no está Dios ahí. But there's not God there. No está la bendición de Dios ahí. The blessing of God is not there. Donde está la bendición de Dios, where the blessing of God is, hay prosperidad. There's prosperity. Eso permanece. That, eso fructifica. That fructifies. Puedes pasar los momentos más difíciles de tu vida junto a esa persona. You can pass the most difficult moments with that person. Puede ser estremecido el barco. The boat can be shaken up. Las olas pueden ser muy altas. The waves can be high. Pero está Dios ahí. But God's there. Está la bendición de Dios ahí. The blessing of God is there. Está la bendición de Dios ahí. The blessing of God is there. Y aunque pase por lo que pase, and if whatever comes, pase por lo que pase, though anything may come, seas estremecido de la manera que seas estremecido, though you may be shaken, lo que es de Dios prevalece. What is from God prevails. Lo que es de Dios sale a flote. What is from God floats up. Lo que es de Dios llega a puerto seguro. What is from God remains to. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Denle un aplauso bien fuerte si usted lo cree. Cualquier empeño, any efforts, confianza, trust, es una pérdida de tiempo en mis fuerzas. It's a waste of time in my own strength. Ante cualquier proyecto de la vida, debo preguntarme, ¿viene de Dios? Upon any project in my life, I should ask, is it from God? ¿Esto viene de Dios para mí? Is this from God for me? ¿Esto me va a acercar más? Is this going to get me closer? ¿O menos? Or less? ¿O me va a alejar de Dios? Or is it going to lead me astray from God? ¿Esto me va a acercar más a Dios? Is this going to get me closer to God? Esto va a ser edificante para mi vida. Is this going to edify my life? Esto va a aportar a mi vida. Is this going to bring something good to my life? Esta persona va a aportar a mi vida espiritual. Is this person going to help my spiritual life? Esta persona va a aportar a mi fe. Is this person going to help my faith? Esta persona va a ser bueno, va a ser buena para mí. Is this person going to do me well? No importa que hayan, a ver, no importa que económicamente esté muy bien. It doesn't matter if you're economically well. Hoy todo el mundo se fija por lo económico. Today everyone goes off the economic. ¿Oye? Por el dinero. Off of money. No, las mujeres que están aquí no, pero las mujeres del mundo secular dicen, tiene que tener plata. No, the women here no, but the women from the world say, he has to have money. Si no tiene plata. If he doesn't have money. Mira, puede estar feo. Look, he can be ugly. Pero si tiene plata. But if he has money. Yo lo veo más bonito. He looks better. Sí, sí, y le hago un arreglito. Yo mismo, tiene plata, le digo, hijo, a estirarte las arrugas esas, a hacerte algo, vamos para allí, mira a ver lo que tú vas a hacer, pero no importa. Yeah, and I can fix him up. He can go to the gym, he can fix himself, it doesn't matter. Lo importante es, the important thing is, que tiene plata, that he has money. Cuidado. Careful. Cuidado con eso. Careful with that. Acuérdense que el diablo también da dinero. Remember, the devil also gives money. El diablo hace rico a la gente. The devil makes people rich. El diablo es el señor de las riquezas de este mundo. The devil is the owner of the riches of this world. ¿Oyó? Satanás también da dinero. Satan also gives money. Cuidado con eso. Careful with that. ¿Esta persona aporta a mi vida verdaderamente? Does this person truly help my life? Ah, va a la iglesia, obispo. No, he goes to church, bishop. ¿Y qué tiene que ver que vaya a la iglesia? What does that have to do with anything? Hasta el diablo se congrega también. Even Satan goes to church. El diablo también va a la iglesia. The devil can go to church. En esta no, porque lo echamos fuera. Not here, because we take him out. Pero el diablo también se sienta en la iglesia. But the devil also sits in church. Buscando a quién engañar y a quién devorar. Seeking for someone to devour. No te guíes por
porque va a la iglesia. Guíate porque es un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sirve a Dios. Guide yourself because he's a man of God, he's a man of faith, he's a man of prayer. Una mujer temerosa de Dios. A woman fearful of God. Que va a aportar a tu vida. That's going to give something good to your life. A tu vida espiritual. To your spiritual life. No una carga. Not a burden. No es alguien con el que tienes que cargar. Not someone who you have to pick up. No es alguien con el que tienes que estarlo empujando para que vaya a la iglesia. Not someone who you have to be pushing to go to church. Para que busque a Dios. To see God. Mira, el que no es espiritual, no es espiritual. Look, the one who's not spiritual, pero el que spiritual. Es espiritual le ha nacido. But whose spiritual has been born. Ha nacido. Has been born. Del Espíritu. El que es espiritual no hay que decirle que ora, él ora. El que es espiritual no hay que decirle lee la Biblia, él lee la Biblia. El que es espiritual no hay que decirle que sirva, él sirve a Dios. El que es espiritual no hay que decirle llega temprano, él llega temprano. Who's spiritual, you don't gotta tell him pray, you don't gotta tell him read the Bible, he just does it. Qué lindo. Por eso hay que nacer del agua y del espíritu. That's why you have to be born from water and from the spirit. Nicodemo. Nicodemus. Hay que nacer del agua. You have to be born from water. Y del espíritu de Dios. And from the spirit of God. Aquí la carne no funciona. Here the flesh doesn't work. Claro, tiene que gustarte. Of course you have to like him. Tú no te vas a ver. Nunca hay obispo es muy espiritual. No, because they're really spiritual. Pero no me gusta. But I don't like them. Ella es muy espiritual. She's very spiritual. Pero no me gusta. But I don't like her. Yo pienso que la persona que Dios tiene para ti. I think that the person God has for you. Te va a gustar. You'll like them. La vas a querer. You'll like her. Y te va a convenir. And it'll be convincing for you. Pero debo tener cuidado con el tiempo. But I have to be careful with time. Porque apresuramos las cosas. Because we rush things. Nos casamos, a ver, nos hicimos novio hoy. We dated today. Este mes. This month. Y a los tres meses ya nos casamos. And in 3 months we got married. Y al año se están divorciando. And in a year they're getting divorced. ¿Por qué? Why? Porque una relación, el fundamento de una relación. Because the foundation of a relationship. Está basado. Is based. En la manera que te comunicas. In the way you communicate. Que compartes tu vida con esa persona. That you share your life with that person. Que le conoces. That you get to know them. Que te relacionas con esa persona. That you have a relationship with them. Cómo piensa. How they think. Cómo habla. How he speaks. ¿Cuáles son sus principios? What are their principles? Sus valores. Their values. No solo te vas a casar por lo bonito que es o bonita que es. Not, you're not just going to get married because of the outside. Las hay muy bonitas que están hechas de la cabeza a los pies. There's people who are really pretty, but they're all plastic. Y cuando abren la boca, óyame, lo que tienen lo que tienen es un boniato en el cerebro. And when they speak, they don't speak anything. Sí, y los hay muy apuestos, muy fuertes, muy musculosos. And there's people who are really strong, very muscular. Pero. But. Cuando usted conoce a la persona, lo que piensa, tú dices, no puede ser. No when puede you ser. Get to know the person, you're like, no, this can't be. Cuidado. Be careful. Edificar en una relación. Edifying in a relationship. Es bajo la bendición de Dios. Is under the blessing of God. Pero la bendición de Dios. But the blessing of God. Se da. Is given. Se manifiesta. Is manifested. Conforme al hecho de conocer a esa persona, orar junto a esa persona. According to how much you get to know the person, pray with them. Si usted no ora en el noviazgo, usted no va a orar en el matrimonio. If you don't pray when you're dating, you're not going to pray when you get married. Si usted no ora con esa persona en el noviazgo, usted no va a orar en el matrimonio. If you don't pray with that person when you're dating, you're not going to pray when you're married. Obispo, pero ya yo soy un hombre maduro. Bishop, but I'm a mature man. Tengo hijos. I have children. Ella también. Her as well. Usted sabe, ya nosotros somos adultos. You know, we're adults already. Si yo tengo una relación ahora, tengo que esperar un año. If I have a relationship now, I have to wait a year. Para llegarme a esa persona. To be able to reach that person. Es lo que Dios dice. That's what God says. Es lo que el Señor te dice. It's what God says. Es como se hacen las cosas. It's how things are done. ¿La haces a la manera de Dios? You do it the way that God says. ¿O haces a la manera tuya? Or you do it your own way. Si lo haces a la manera de Dios, if you do it God's way, no vas a fallar. You won't fail.
van a prevalecer. You'll prevail. Dios va a bendecir esa relación. God will bless our relationship. Estoy poniendo como ejemplo lo que es la relación con otra persona. I'm putting as an example a relationship with another person. La manera en que Dios debe edificar nuestra casa, nuestras vidas. The way God should edify our house, our lives. Otro problema que tenemos son las redes sociales. Another problem we have is social media. Las redes están llenas de perfiles falsos. The social media is full of false profiles. Que te escriben y te atacan los jóvenes. And they text you, they attack you, the youth. Y los hay que se enamoran por las redes. There's people that fall in love through social media. Se conocen en las redes. They get to know each other through social media. Se regalan el anillo por las redes. They give the ring through social media. Lo compran en Amazon y se lo envían por Western Union. They buy it on Amazon and they send it through Western Union. Y se casan por Zoom en las redes. And they get married through Zoom. Pero cuando llega donde está el hombre personalmente, but when she goes to meet the man personally, face to face, cara a cara, face to face, cara a cara, dice, qué feo, he's like, he's so ugly. Me arrepiento. I repent. No. No. Qué feo. He's ugly. Y ahí hay un problema. And then there's a problem. Hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Let's do things the way God wants us to do them. Para que sean edificadas. So they'll be edified. Hagamos las cosas a la manera de Dios. Let's do things the way of God. Todo intento. Any try. Es en vano. Is in vain. Si Dios no nos bendice. If God doesn't bless us. Si la bendición de Dios no está ahí. If the blessing of God is not present. Aún en la iglesia. Even in church. Todo lo que hagamos. Everything we do. Podemos acumular estadísticas. We can accumulate statistics. Que demuestran resultados fenomenales. That show phenomenal results. Podemos construir un imperio aquí. We can build an empire here. Pero si aquí no hay almas salvadas por el Espíritu Santo. But if here there's no saved souls by the Holy Spirit. Si aquí no hay vidas transformadas por el poder de Dios. If here there's no transformed life by the power of God. Si aquí no hay vidas que verdaderamente viven una vida como a Dios le agrada. If here there are people that live how God lives. Todo este imperio se caerá. This whole empire will fall. Se va a desmoronar. It's gonna fall. Porque solamente Jehová puede edificar su casa. Because only the Lord can edify. Alguien me está entendiendo, iglesia, ahora lo que hablo. Todo lo que se haga aquí, everything we do here, tiene que ser edificado por él. Has to be edified by him. Debe tener la aprobación del Espíritu Santo. It has to have the Holy Spirit's approval. Debe ser a través del Espíritu Santo. It should be through the Holy Spirit. Hay dos formas de construir una casa. There's two ways to build a house. Una es, one is, ir adelante con tus planes, to go with your plans, talentos, talents, recursos financieros, financial resources, y después que la termine pedir la bendición de Dios. And then when you finish, you ask for the blessing of God. Es una forma. That's a way. La otra es, the other one is, construirla bajo la dirección, to build it under the direction, inconfundible, the inconfusable direction, dependiendo, depending, totalmente de Dios. Completely on God. Y que no sea un proyecto humano. And that it may not be a human project. Que sea una aventura con Dios. But that it would be an adventure with God. Donde vemos la gloria de Dios manifestarse en lo que hacemos. We see the glory of God manifested in what we do. Donde vemos la provisión directa de Dios en lo que hacemos. Where we see the direct provision of God in what we do. Muy importante. It's very important. Depender de Dios totalmente. To depend on God completely. Esos son los testimonios. Those are the testimonies. Obispo, me pagaron el carro. Bishop, they paid my car. La americana me pagó el carro. The American person paid my car. Dios tocó su corazón. God touched her heart. Y le dijo, bendice a mi hija. And said, bless my daughter. Y me pagó todo mi carro. Ese fue el testimonio de la hermana. And she paid my car. Beatriz. That was the testimony of our sister. El testimonio que dio la hermana hoy. The testimony our other sister gave today. Porque son personas que dependen de Dios directamente. Because there's people who depend on God directly. Son cristianos que dependen de la bendición de Dios directamente. They're Christians who depend only on the direction and blessing. No viven improvisando como personas humanas bajo su inteligencia. No. They don't live improvising under human intelligence. No. No. Viven dependiendo de Dios y de su bendición todo el tiempo. And his blessing all ¿cuántos the time? Dependen de él todo el tiempo? How many depend on him all the time?
Aleluya. Y cuando dependo de Dios todo el tiempo, and when I depend on God all the time, ya no voy a hacer cosas al azar. I'm not going to do things randomly. A ver cómo sale. Let's see how it comes out. A ver cómo funciona. Let's see how it works. Cuando dependo de Dios, when I depend on God, y Él edifica la casa, and He edifies the house, Él edifica lo que hacemos, He edifies what we do, Él le pone el sello de la bendición, He puts a seal of the blessing, lo que hago prospera, what I do prospers, lo que hago fructifica, what I do produces fruit, sea en mi hogar, may it be in my home, con mi familia, with my family, en mi matrimonio, in my marriage, en el ministerio, in my ministry, en la casa de oración, in the house of prayer, en la iglesia, in the church. Todo tiene que tener el sello de Dios. Everything has to have the seal of God. Tienes el sello de Dios. You have the seal of God. Dios ha sellado lo que tú haces. God has sealed what you've done. La unción ha sellado lo que tú haces. The anointing has sealed el Espíritu what you've Santo done. Ha sellado lo que tú haces. Has the Holy Spirit sealed si el Espíritu what Santo do? Ha sellado lo que tú haces, if he has sealed it, fructificarás. He will produce fruit. Prosperarás en gran manera. You'll prosper greatly. Porque Jehová quien ha edificado su casa. It's God who has edified. Porque Él es el albañil que ha levantado tu casa. Alguien dice amén a esto, iglesia. Because he's the one who has lifted up. Aleluya. Aquí comparan a Dios. Here they compare God. Como el albañil. Like an architect. Que levanta una edificación. A builder who lifts up an edification. Y también como el vigilante. And also like the vigilant. El que guarda. The one who keeps. El que da seguridad. Who gives security. Eso es lo segundo. That's the second thing. Es el que edifica. The one who edifies. El que bendice. Who blesses. El mismo edifica lo que haces. He edifies what he does. El mismo construye tu vida, tu casa. Builds your life and your house. En todas las áreas de tu vida. In all the areas of your life. Está la bendición de Dios ahí. There's a blessing of God there. Y lo segundo, and secondly, Él edifica con seguridad. He edifies with security. Él nos ha dado seguridad. He's given us security. Nuestra seguridad depende del Señor. Our security depends on God. Dios nos dice que todo lo que hagamos aquí, the Lord tells us that everything we do here, en este salmo, in this psalm, contará con su seguridad. Will count with his security. Contará con su respaldo. Will count with his backup. En ocasiones podemos sentirnos muy seguros de sí mismos. In occasions we may feel very secure in ourselves. A veces pensamos que tenemos el control. We think we have the own control. Con nuestras habilidades. With our own abilities. Decimos tengo el control. We say no, we have the control. Y vivimos seguros. And we live sure. Aparentemente. Apparently. Nos sentimos seguros. We feel sure. Tal vez nos vamos alejando del Señor de tan seguro que nos sentimos. And maybe we start falling astray of the Lord from how sure we feel. O invertimos en algo que se lo damos todo. Or we invest in something which we give it our all. Y le entregamos a eso toda nuestra vida. And we give that all of our life. Nuestro tiempo. Our time. Nuestro dinero. Our money. Invertimos en esa persona todo. We invest in that person everything. Y nos sentimos seguros. And we feel sure of ourselves. Decimos no. We say no. Eso es mío. That's mine. Yo tengo el control. I have the control. Eso me pertenece. That belongs to me. Nadie me lo puede quitar. Nobody can take it away. Nadie puede despojarme. Nobody can take this away from me. De lo que es mío. From what's already mine. Por lo que yo he luchado. For what I've fought for. Por lo que yo me he empeñado. For what I've put effort to. Y lo pierdes en un día. And you lose it in a day. En un minuto. In a minute. En un segundo. In a second. Aquí lo pierdes. Here you lose it. En un solo día lo puedes perder. In a single day you can lose everything. En un solo día se puede acabar todo. In a single day everything can end. En un solo día te puedes ir a la bancarrota. In a single day you can go to bankruptcy. En un solo día, en este país te puedes ir a la bancarrota en cualquier momento. In a single day you can go bankrupt any moment. Aquí no hay nada seguro bajo esta tierra. There's nothing sure in this earth. Tu seguridad no está acá abajo en esta tierra. Your security is not here in this earth. Tu seguridad debe estar en el Dios que tú sirves y adoras. Your security and trust should be in the Lord you worship. Tu seguridad debe estar en Dios. Your trust should be in God. No puedes poner nada ni nadie en el lugar de Dios en tu vida. You can't put anything or anybody in the place of God in your Porque life. Lo que pongas en el lugar de Dios en tu vida
Dios te lo quitará. Lo perderás en un día. You lose it in a day. Porque lo único que no podemos perder es a Dios. The only thing we can't lose is God. No podemos perder a Dios nunca. We can't lose the Lord ever. Todo lo que está a nuestro alrededor se puede ir un día. Everything that surrounds us can leave. Se puede fumar. It can leave. Se puede desaparecer. It can vanish. No fumar, es fumar. No hace que diga, digo fumar. Se puede ir. It can leave. Pero nuestra garantía, but our guarantee, nuestra seguridad, our security, está en Dios. Is in God. Está en Él. It's in Him. Cuando tu seguridad está en Dios, when your security and trust is in God, tu matrimonio está seguro. Your marriage is sure. Tu familia está segura. Your family is secure. Tu ministerio está seguro. Your ministry is secure. Tu negocio está seguro. Your business is secure. Porque tú no confías en carro, ni en caballos, ni en ejército. Tú confías en Jehová de los ejércitos, que guarda la ciudad, que guarda la casa y que guarda tu vida. Alguien dice amén a esto, iglesia. Aleluya. No puedo confiarme porque lo puedo perder todo tan rápido, tan fácil. So easily. Lo que no es edificado por Dios, what's not edified by God, se desmorona fácilmente. Can vanish and fade away easily. Lo que Jehová no edifica, what God doesn't edify, se derrumba. Falls. Se cae. It falls away. Donde no está la mano de Dios, where God doesn't have His hand, no se puede sostener por sí solo. That cannot sustain itself. Nuestra seguridad está en Dios. Our security and trust is in God. No pienses que tienes el control. Don't think you have the control. No te confíes. Dile al que está a su lado, no te confíes. Don't trust too much. No te confíes, confía. Dile, no te confíes, confía. Tell your neighbor, don't trust too much. No veo que se lo estás diciendo. Dile, no te confíes, confía. Just trust. No te confíes. Confía en el Dios Todopoderoso. Confía en tu Dios más que en todo. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama tu ministerio, pero sobre todo, ama al Dios que tú sirves, ama al Dios que te salvó, ama al Dios que te sostiene, ama al Dios Todopoderoso. Él es el único que puede edificar tu vida, tu casa. Love your children, love your spouse, love your family, and all of that, that's good. But over everything, love God, because He's the only one who can edify your house. No te confíe, confía. Don't trust too much, trust in God. Confía en el Señor siempre. Trust in the Lord always. Tu seguridad está en Él. Your sureness is in Him. Porque mañana puedes quedarte solo. Because tomorrow you can be alone. Pero no solo totalmente. But not completely. Dios estará ahí. God will be there. Cosas te pueden dejar. People and things can leave you. Pueden irse de tu vida. They can leave your life. Pero Dios estará ahí. But God will be there. Tu seguridad está en Dios. Your sureness and security is in God. No en nada de acá abajo. Not in anything of this world. Solamente en el Señor. Only in the Lord. Solamente voy a construir en Dios. I will only build in God. Voy a edificar en Dios. I will edify in God. Voy a predicar en Dios. I will preach in God. Voy a servir en Dios. I will serve in God. Voy a desarrollar mi negocio en Dios. I will develop my business in Todo God. Lo que haga va a ser en Dios. Everything I do will be in God. Señor, yo cuento con tu bendición. God, I count with your blessing. Porque mi seguridad está en ti. My security is in you. Mi seguridad está en ti. My security is in you. No en la bolsa de valores. La bolsa de valores mañana puede bajar, puede subir. Padre, pero tú eres el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Tú no vas a cambiar nunca. Tú no cambias porque en Dios no hay, no hay, no hay, no hay cambios. And not in the stocks market because it can go up or down, but in Him who doesn't fluctuate because in Dios him, es inmutable. There is no change. No se muda. He doesn't move. No cambia. He doesn't change. Es el mismo. He's the same. Ayer, hoy y por los siglos. Yesterday, today and forever. Por lo tanto, mi seguridad está en Dios. Therefore, my security is in Him. No en mí. Not in myself.
no en el hecho de que trato de complacer a alguien y dedico mi vida a esa persona. Not in the fact that I try to please somebody and I dedicate my life to them. Y le entrego todo. And I give them all. No. No. Te amo. I love you. Te quiero. I like you. Pero Dios está primero. But God is first. Dios está primero. God is first. El Señor es primero en mi vida. The Lord is the first thing in my life. Quiero que tú lo sepas. And I want you to know that. Eso tiene que estar bien claro. That has to be very clear. Por lo tanto, therefore, la seguridad. Security. Dios como vigía. God as a vigilant. El que vela. He's the one who vigils. El que guarda. He keeps. Tu ciudad. Your city. Para que el enemigo no entre. So that the enemy may not come in. Para que nada pueda venir a invadir tu casa. So that nothing may come to invade your house. Él es el vigía de tu vida. He's a vigilant in your life. Tu seguridad está en el Señor. Your security is in the Lord. Es como el que no diezma. It's like the one who doesn't tithe. El que no diezma. The one who doesn't tithe. Después el diablo le quita todo. And the devil takes everything away from them. Sí, es, hablo para esos que tienen un cocodrilo en el bolsillo. I speak to those who have an alligator in their pocket. Y no suelta. They don't let go. Meten la mano y dice, cocodrilo no me deja. They put their hand and the wallet doesn't open. Lo pierden todo así. They lose everything like this. Y no dinero. And not money. Pueden perder otras cosas. They can lose other things as well. El devorador te puede devorar tu matrimonio, tu familia. Algo te devora. The devil can devour anything, your marriage, your family. Todo lo que no le diste a Dios. Everything that you didn't give to God. Viene el devorador y te lo quita. The devil comes and takes it away. Y te dice esto. And you say this. No se lo diste a Dios. You didn't give it to God. Tampoco será tuyo. So it won't be yours. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Are you here with me, church? Denle un aplauso ahora al Señor por eso. Todo lo que invertiste en viaje y vacaciones y aquí y allá y para acá. Everything you invested in trips, vacations, here and there. Ahora el devorador te lo quita. Now the devourer takes it away. De alguna forma. Of some sort. Por lo tanto, nuestra seguridad es en Dios. So therefore, our sureness and security is in God. En nuestra relación con Dios. In our relationship with God. Cuando perdemos nuestra relación con Dios. When we lose our relationship with God. Nuestra vida de oración. Our life of prayer. Solo escuchas una sola voz, la tuya. You only listen to one voice, your own. La mía. Mine. O las voces equivocadas. Or the wrong voices. De la gente que ha fracasado. Of the people who have failed. Pero son los que más consejo le dan a todo el mundo. But they're the ones who advise everybody. Son los que saben de todo. They're the ones who know everything. Yo no quiero aprender de los fracasados. I don't want to learn from the failed. Yo quiero aprender. I want to learn. De los que no han fracasado. From the people who have not failed. Yo quiero aprender. I want to learn. De los victoriosos. From the victorious ones. No de los derrotados fracasados. Not from the defeated ones. Yo quiero aprender. I want to learn. De los que han sobrevivido. From de los que están de pie. En un ambiente difícil de pecado. En un ambiente como está el mundo hoy. Pero ellos siguen fieles. Ellos siguen amando a Dios. Buscando a Dios. Difficult, sinful environment, but they continue to love and to serve God. Fracasados ahí de sobra. Defeated, there's money. Donde quiera. Anywhere. Estamos acá. Are we here? La mayoría de las crisis en un cristiano. The majority of crisis in a Christian. Viene por la frialdad espiritual. Comes through the spiritual coldness. Por el descuido. Because of carelessness. Porque solo en la intimidad conocemos a Dios y su propósito. Because only in the intimacy can we know God and his purposes. Independientemente de Dios, no vamos a ningún lugar. Independently from God, we're not going anywhere. No vamos a ninguna parte. We're not going anywhere. Estamos acá. Are we here? El Señor puede regalarnos cosas mejores. And God can give us things that are better. Que nosotros nunca podríamos. That we may have never obtener. Obtained. Trabajando sin él.
working without him. Dios puede darnos mucho más. God can give us a lot more. Lo otro es, the other thing is, en este salmo, a partir del verso 2, verso 3, in this psalm, verse 2 and verse 3, habla sobre la construcción de una familia. It speaks about the construction of a family. Que los hijos se deben criar. That children should be raised. En un hogar donde el Señor es honrado y obedecido. In a home where the Lord is obeyed and honored. No donde los niños se pasan todo el bien tiempo viendo el tablet, televisor, las redes sociales. Ya los niños ven TikTok y todo. Not where children just spend their whole time on tablets, on TikTok, on social media. Y no hay un altar familiar, no hay un tiempo para orar con los niños, para enseñarle la Biblia, historias bíblicas. But there's not a family altar, there's no time with kids to teach them biblical stories and to pray with them. Porque queremos que los niños nos dejen tranquilos. Because we just want them to leave us alone. Y decimos no, no. And we say no. Que se distraiga. Let them be distracted. Y después lamentamos cuando están las drogas, cuando están las gangas, cuando están la calle, cuando está la pornografía, cuando está en los videojuegos todo el tiempo, que lo único que le enseñan a los niños es violencia. And then we lament ourselves where they're outside in drugs and gangs in the streets. Los niños necesitan obediencia y disciplina. Children need obedience and discipline. La sobreprotección no es buena. Overprotecting your child is not correct. No le puedo dar a mi hijo todo lo que me pide y todo lo que quiere. I can't give my children everything he wants and everything he desires. Hay cosas que usted no puede darle a su hijo. There's things that you cannot give your children. Si le pide veneno, usted le va a dar veneno. Claro que no le va a dar veneno. If he asks you for poison, are you going to give it to him? Of course not. Entonces no le puedo dar todo. So I cannot give them everything. Porque crecen pensando que se lo merecen todo. Because they raise themselves up spoiled. Y cuando chocan con la vida, con la realidad de la vida, and then when they encounter reality of life, entienden que no todos se lo merecen. They understand that they don't deserve everything. Que tienen que ganárselo. They need to win it. Tienen que ganárselo. They need to win it. Sin la ayuda de Dios, without the help of God, una casa, a house, solamente puede ser el lugar, can only be the place, donde la familia vive, where the family lives, come, eats, y se refugia. And is refuge. Un hogar, a home, es diferente. Is different. Porque un hogar va más allá de eso. Because a home goes further than that. Es un lugar donde la familia crece. It's a place where family se edifica, grows. It's edified. Se fortalece. It's strengthened. Se reúne. It reunites. Para ser amada. To be loved. Comprendida. Comprehended. Donde todos son felices. Where everyone's happy. Es el lugar donde se honra y se alaba a Dios. It's a place where you honor and praise God. Donde desciende la bendición de Dios sobre tus hijos. Where the blessing of God descends over the children. Donde tus hijos se sienten seguros, atendidos. Where your children can feel served and sure. Donde tus hijos se sienten formados, educados. Where your children feel educated and formed. Porque en ese hogar, 'cause in that home, prevalecen los principios y los valores de la palabra de Dios. The principles of the word of God prevails. Y en ese hogar es Dios quien edifica esa casa. And in that home, God is the one who edifies the house. No es lo mismo una casa que un hogar. A house is not the same as a home. La casa es una edificación. A house is an edification que nos protege de la lluvia, del sereno y del frío. That protects us from cold, from rain. Es un lugar que nos refugia. It's a place of refuge. Un hogar. A home. Es algo. It's something que solo Dios puede levantar. That only God can lift up. Que solo Dios puede edificar. That only God can edify. Donde tus hijos crecen. Where your children grow. Bajo la bendición. Under the blessing. Bajo la gracia. Under grace. Bajo las enseñanzas. Under the teachings. Bajo los valores. Under the values. Bajo los principios de la palabra de Dios. Y allí hay armonía. Allí hay paz. Hay paz en ese hogar. Porque está el Señor. Está la bendición de Dios. Y donde está la bendición de Dios, ahí no falta nada. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? A ver el aplauso, Señor. Los matrimonios hoy cometen un error, los padres. Marriages and parents today, they make an error. Que se ponen a discutir delante de los hijos. That they fight in front of the children. Y después los niños hablan y dicen. And then the children grow up and say. Lo que tengas que debatir con tu esposa, tu esposo, es en el cuarto. What you have to debate with your spouse is in the room.
en el cuarto de guerra. It's in the war room. Allí es donde los platos vuelan. No. There is where the dishes fly. No. Pero es allí donde se habla. But it's there where you talk. Es allí donde se conversa. It's there where you have conversations. Lo que haya que hablar, no delante de tus hijos. Whatever you have to talk, not in front of your children. No delante de los hijos tuyos. Not in front of your children. Es a solas con tu esposa. It's alone with your spouse. A solas con tu esposo. Alone with your spouse. Tus hijos van a crecer traumatizados. Your children will grow traumatized. Tus hijos van a decir, mis padres no se llevan, hay problemas entre ellos. Your children will say, no, my parents don't get along, they have problems. Y van creciendo con traumas. And they grow with traumas. Dios no quiere eso para nuestros hogares. And God doesn't want that for our homes. Dios quiere que aunque se discuta, sí, se puede discutir. God wants us that, yeah, if we can have a fight. Sí, se discute a veces. If there's a certain problem. Es normal que se discuta entre dos cónyuges, dos personas, dos parejas. It's normal that two spouses can have debates and fight sometimes. Una pareja, perdón, de dos personas, dos cónyuges. A relationship. Es normal que se discuta. It's normal to have some problems. Son dos personalidades distintas, caracteres diferentes, piensan diferente. It's two distinct personalities and characters. Pero que la sangre no llega al río, ¿yo? But that the blood may not reach the river. Porque a veces se nos va la mano. Because sometimes we go too hard. Nos dejamos llevar por la carne. And we let ourselves be taken by the flesh. Tenemos que ir más a los principios de la palabra. We have to go more to the principles of the word. Entender cuándo callar y cuándo hablar. Understand when to be silent and when to talk. La esposa debe saber como mujer sabia cuándo callar y cuándo hablar. The wife, as a wise wife, should know how to be silent and when to talk. Las mujeres están calladas, no están de acuerdo conmigo, pero no importa. Las esposas deben saber cuándo callar y cuándo hablar. The wife should know how, when to be silent and when to talk. El esposo debe saber controlar su ira. The husbands have to know how to control their anger. La Biblia dice que te puedes airar, pero no pecar. Because you can be angry, but you should not sin. Entonces hay que tener cuidado. So you have to be careful. No llegar al extremo de un conflicto. Don't reach the extreme of a conflict. Donde se caiga la falta de respeto. When you start disrespecting each other. La falta de respeto, la ofensa. A lack of respect, offending each other. Párese ahí en el nombre de Jesús. Stop there. Porque se está metiendo el diablo. Because the devil's getting in. El que se está metiendo ahí es Satanás. Satan is getting in. Párese ahí, ore en el nombre de Jesús. Stop there and pray in the name of Jesus. Y dígale, espera un momentico, vamos a orar. I say, wait, let's pray. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. I rebuke the devil in the name of Jesus. El hombre tiene que decir, en esta casa tiene que haber armonía. Tiene que haber amor. Porque aquí está el Señor, aquí gobierna el Señor. The husband has to say here there has to be harmony and love. No son tus intereses, no son los míos. It's not your interests or mine. Vamos al manual, a la palabra de Dios, que ella hable por sí sola. Let's go to the word of God. Mira, estos temas no nos gustan, mira, estos temas no nos gustan. Pero eso es lo que está pasando. Venimos aquí, decimos amén, aleluya, danzamos, pero después allá pasa otra cosa. Allá en los hogares está pasando otra cosa. En los matrimonios está pasando otra cosa. Y donde Dios quiere meterse es en los matrimonios, es en los hogares. Él quiere meterse en tu casa. Because that's what happens. We come here, we say amen and hallelujah, but God wants to go into your marriages. Porque si Jehová no edifica la casa. Because if God doesn't edify the house. Si Jehová no guarda la ciudad, if God doesn't keep the city, en vano trabajan los que le edifican. In vain work those who labor. En vano trabaja la guardia. In vain works the watchkeepers. Y después usted se entera y dice, se están divorciando. And then you find out they're having a divorce. Están separándose. They're separating. La familia se desintegra. Families are falling apart. Por el orgullo. Because of pride. De no escuchar, de no dejar que la palabra de Dios y el Señor edifique nuestras vidas. Because of not listening and not letting the word of God edify our lives. Tenemos que darle un golpe al orgullo ya. We have to hit our pride. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y termina este texto, ya termino. And I finish with this. La manera en que de nuestra casa es edificada y nuestra ciudad es edificada y nuestra vida. En Zacarías capítulo 4 verso 6. The way our house and families are edified in Zechariah chapter 4 verse 6. Dice allí. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová sobre Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Thank you.
No es con relaciones, influencia. It's not with relationships, influences. Dinero. Money. Dinero. Money. No es de esa forma. It's not that way. Es lo que puedo conseguir. When I can obtain things. Lo que puedo gestionar. When I can make things happen. En mi empeño, en mi audacia. In my efforts, in my audacity. Mi inteligencia. My intelligence. Confiando en mis habilidades. Trusting in my own abilities. Dice que con su espíritu. No, it's through his spirit. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? How is our relationship with the Holy Spirit? Los grandes problemas de los cristianos todos están aquí, mira. The greatest problems of all Christians are here. Cuando dejamos de orar. When we stop praying. Satanás sabe cuando dejamos de orar. Satan knows when we stop praying. El diablo sabe, se entera. The devil knows, he finds out. Y cuando dejas de orar. And when you stop praying. El diablo dice, está desarmado. The devil says he has no arms. Perdió las armas espirituales. He has no spiritual weapons. Porque lo que te da a ti las armas espirituales y la armadura de Dios. Because what gives you the armor of God and the spiritual weapons. Is pray. It's orar. It's pray. Es orando. Es orar. It's to pray. Es buscar a Dios. It's to seek God. El rostro de Dios. The face of God. Cada día. Every day. Ore más. Pray more. Tenga más tiempo solas con Dios. Have more time alone with God. Eso es lo que te va a mantener arriba. That's what's going to keep you up here. Apague un poco las redes. Turn off social media. Y métase usted con Dios. And start seeking God. Busque el rostro de Dios. Seek the face of God. Tírese de rodilla de verdad. Kneel down truly. Busque ahí la unción. And seek the anointing. Busque ahí la presencia. And seek the presence. ¿Quieres un ministerio exitoso? You want a ministry? Tendrás que orar. You have to pray. ¿Quieres un ministerio exitoso? You want a successful ministry? Tendrás que orar más. You have to pray more. Orar más. Pray more. Orar más. Pray more. Tendrás que ayunar. Tendrás que buscar el rostro. Hasta place. Que Dios te hable. Until God speaks. Hasta que derrame la unción sobre tu vida. Until God pours the anointing. Entonces over your life. Verás. And then you'll see la gloria de Dios. The glory of God. No puedo vivir con la reserva. I can't live with reserves. Hay muchos cristianos viviendo con la reserva. Lots of Christians are living with the reservations. Ora nada más por la mañana cuando se levanta. Gracias, Señor, por este día. Only when they get up, Lord, thank you for this day. Gracias por estos alimentos. Thank you for this food. Y gracias, cuida mi descanso. And take care of my sleep. Yeah. And that's it. No es así. It's not like that. Ahorita uno de mis hijos me decía, obispo, pero él es bueno. One of my children would say, no, but he's good. Yo le decía, hijo, esto no es que porque sea bueno. And I said, it's not because you're a good person. Esto es en el espíritu. This is in the spirit. Obispo, pero es muy inteligente. Bishop, but he's really smart. No es porque sea inteligente. It's not because he's smart. Es tremenda persona. He's a great person. Es good person. Es tremenda persona. Good people. Es buena persona. Es buena gente. It's a good person. Es tremendo. They're great. Pero esto aquí no funciona porque tú seas bueno. But here it doesn't work because you're a good person. Es porque tú seas una gente agradable. Or because you're a person who pleases others. La casa de Dios funciona y el reino de Dios. The house of the Lord and the kingdom of God. No con ejército. It's not with strength. No con estrategia de hombre. It's not with human strategies. No es porque usted sea bueno. It's not because you're good. Si es bueno, qué bueno. If you're good, okay. Pero no es por ser bueno. But it's not because you're good. Es en el espíritu. It's in the spirit. Es por el espíritu. It's through the spirit. Es en el Espíritu Santo. It's in the Holy Spirit. No es porque usted y yo complazcamos a la gente. Not so we're pleasing people. Y tengamos a la gente aquí porque somos buenos. And no, because we have people here because we're good. Nadie sigue a nadie porque es bueno. Nobody follows anybody. La gente good. Está aquí. People are here. La gente viene a esta iglesia. People come to this church. Porque está el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit's here. Porque el Espíritu Santo está aquí. Because the Holy Spirit's in the el place. Espíritu Santo manda en esta casa. The Holy Spirit orders and commands. No vale con que seas bueno. It's not because you're good. No vale con que seas dadivoso. It's not because you give a lot. No vale con que hagas obras. It's not because you have good necesitas works. El Espíritu. You need the Spirit. Necesitas la unción. You need the anointing. Necesitas el poder de Dios. You need the power of God.
God. Es lo que no se puede perder. That's what you can't lose. Es lo que tiene que haber en cada ministerio. That's what there has to be in es ministry. Lo que tiene que haber en tu ministerio. Cuando esté el Espíritu y la unción, hay explosión. La gente viene sola. People come alone. La gente se convierte sola. People convert alone. La gente se sana sola. People get healed alone. La gente recibe. People receive. La iglesia explota. The church explodes. La crece. It grows. Se multiplica. It multiplies. Las finanzas son abundantes. Porque es Jehová quien, ay Dios mío, es Jehová quien edifica la casa. Es Jehová quien guarda la ciudad. Es Jehová quien edifica tu vida. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. No es con ejército. Solo te voy a tomar 5 minutos más. Y ya termino. Ven aquí al altar, ven. Le vamos a decir al Señor, es con tu espíritu. Solo tú puedes edificar. 5 minuticos, nos vamos. Solo tu espíritu puede edificar. No es con ejército. No es con tecnología. No es con relaciones. No es con influencia. Corra para acá. Yo te hubiera corrido ya para acá. Usted no sabe lo que Dios le va a dar ahora. Mira, en 5 minuticos. Salúdese después. Venga, venga. Ya nos vamos. Es con su espíritu. Es con su espíritu. No es con nuestra inteligencia, nuestra audacia, nuestros títulos, tal vez. Es con su espíritu. Él tiene que edificar la casa. Si Él no edifica la casa, trabajas en vano.